de 40, 45 grados. ¿Nos va a tocar a nosotros también? ¿Esto es una ola de calor o es pasajero de un par de días y listo, chau? No hay de qué preocuparse. El hombre que siempre tiene las respuestas porque está estudiando las imágenes satelitales todo el tiempo es el director de alerta temprana en Misiones, el ingeniero Daniel Fernández Catá. Daniel, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia, Laureano. ¿Vamos a tener estos calores extremos los misioneros también? Así es, Laureano. Nos va a tocar a partir del jueves una ola de calor que duraría hasta el domingo a la mañana. Lo peor se lo va a llevar, lo va a sufrir Brasil, como vos bien decías. Eso es lo que están indicando los modelos de pronóstico. Gran parte de Brasil va a ser afectado por esta ola de calor importante, y por eso tanta alerta que está circulando. Además va a afectar parte de Bolivia, Paraguay, nuestra provincia de Misiones. Y bueno, y estados vecinos, ¿no? Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, que están en la región, digamos. Bien. Y cuando hablamos de calor extremo, El calor más sí, extremo se ¿de cuánto? produciría en estados de Brasil, no en la provincia de Misiones, ¿eh? Sí. En Brasil, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuán extremo? ¿Cuántos grados? Bueno, para ellos las temperaturas máximas estarían cercanas a los 40 y superando los 40. Vuelvo a repetir, estados de Brasil como Mato Grosso do Sul, podría ser Paraná, el estado de San Pablo también. En nuestra provincia de Misiones las temperaturas, bueno, serían las máximas serían de unos grados menos. Quizás el sábado en Puerto Iguazú llegue a 38, en Posadas tendríamos entre 36, 37 el día sábado. ¿Y esto termina en una tormenta para que baje la temperatura o en qué? Para volver más o menos a... Esto estaría finalizando el día domingo con la llegada de un frente frío, es decir, con el ingreso de aire frío proveniente del sur. Entonces, esa circulación, por lo menos en Misiones, va a provocar un descenso de la temperatura, un alivio para todos nosotros. Para los próximos días, entonces, además de este calor, ¿estamos en alerta amarilla, si no me equivoco, para las próximas horas? Sí, claro. En el día de mañana tendríamos lluvias y tormentas que estarían por lo menos hasta el mediodía, y de ahí el tiempo iría mejorando a partir del mediodía, ¿no es cierto? A lo largo de la tarde. Y el miércoles se repetirían los chaparrones con chaparrones y tormentas, pero quizás de menor intensidad, o sea, de menor duración más que nada. Y eso para el día miércoles. Y bueno, ya el jueves, jueves 21, ya no esperamos lluvias, pero sí el aumento de temperaturas, tanto mínimas como máximas. Bien, bien. Y la primavera, ¿va a seguir así, llorona? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, digamos, lo que resta del mes, quizás las lluvias no sean tan abundantes como fue en esta primera parte, pero sí caluroso.
O sea que la estudiantina no corre tanto riesgo este año. Por lo menos en el inicio. No se anima, ¿viste? Porque el niño es así, el niño es así, ¿no? Es travieso. Sí. Sí, así es, por lo menos en el inicio. No, la verdad que teníamos bastante temores, porque, digamos, semanas atrás, porque los modelos nos indicaban lluvia para la llegada de la primavera, pero bueno, todo fue cambiando y bueno, ahora vamos, esperamos un 21 de septiembre sin lluvia. Y bueno, y el resto, el final de la semana y el fin de semana inclusive sin lluvia. Bien. Daniel, gracias como siempre por la paciencia y la información. Bueno, siempre un placer conversar con ustedes. Que tengan buenas tardes.